Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos otro jueves a mi canal. Yo soy Caro y bueno, el día de hoy les traigo tres ideitas para reciclar frascos viejos o usados. La primera ideita son estos floreritos que están viendo aquí atrás. Esos eran como de un café y pues los usé para hacer floreritos. También les traigo esta ideita que me parece muy bonita para un detallito. Es como una velita de pila. Y también les traigo esta ideita que es como para disponer las cositas que vienen en empaques feos para ponerlas un poquito más bonitas y pues usar frascos viejos. Y bueno, si quieren saber cómo se hace, síganme en el video. Para hacer los floreros vamos a necesitar frascos viejos, pintura acrílica o vinilo, esponja o pincel y una lija 220. Lo primero que hice fue poner sobre la superficie que iba a trabajar periódico para no manchar nada y voy a empezar pintando todo el frasco con la pintura acrílica. La mía la vertí en una bandeja para que fuera más fácil. Y al principio como que no les va a quedar tan bien y les van a quedar como huecos o partes donde la pintura no está pintando, entonces pues no se preocupen por eso porque vamos a aplicar otras capas. Mientras se secaba esta primera capa de pintura, fui pintando los demás frascos de los otros colores. Yo escogí uno blanco, uno rosado y uno vino tinto para que quedara como en degradé. Dejen secar muy bien entre las capas y sigan pintando hasta que la botella o frasco quede con el color que les guste. Con estos colores me di cuenta que el blanco y el rosado pintaban un poquito mejor y quedaban como con ese acabado antiguo que era el que yo quería, entonces pues les recomiendo usar un poco más colores claros que oscuros. Y recuerden siempre dejar secar entre capa y capa porque si no la nueva pintura va a barrer la vieja y pues como que no va a quedar parejo el color. Yo los dejé una noche para que secaran muy bien y ya seca la pintura para darle un toque antiguo, lijé con mucho cuidado la pintura en diferentes lugares de la botella. Esto no lo hice con ningún orden y ustedes pueden o no lijar la pintura, esto depende de lo que a ustedes más les guste. Si los van a lijar, tengan un poquito de paciencia porque esto tampoco es tan rápido y no queremos barrer toda la pintura. Y si sus frascos tienen como letras o algo escrito, como en relieve de vidrio, pueden hacer lo que yo estoy haciendo acá en la rosca, que es como quitar esa pintura del relieve para que se noten más las letras y lo que dice el frasco. Ya listos los frasquitos y pues ahora mis floreros. Después de lijar la pintura escogí flores para armar los floreros. Lo que hice fue escoger unas florecitas blancas y amarillas para que hicieran contraste con los colores del florero. También escogí romero para que oliera muy rico el lugar donde lo iba a poner. Y también escogí unas margaritas que son en como moradas y otras como naranja oscuro y me parece que hacían mucho contraste con los colores del florero y los colores de las otras maticas. Vertí agua en mi nuevo florero, este no lo van a llenar de agua sino que lo van a llenar como hasta la mitad más o menos para que cuando metan las flores no se les vayan a regar y bueno empecé a ver cómo me gustaba que fuera yendo el florero, entonces le metí el romero, iba poniendo flores, pues las margaritas de diferentes altos, las iba cortando unas más altas que otras para que quedara como una escalera de maticas. E hice este mismo proceso con todos los floreros y como que me gustaba jugar un poco con los contrastes de los colores, digamos al blanco le metí muchas margaritas moradas y rojas, las florecitas amarillas, pero digamos a este rojo no quería meterle tantas margaritas porque no se iban a ver por el color del florero, entonces le puse muchas amarillas y bueno así queda, me parece divino. Me parece una muy buena idea y me encanta que los tres frascos son de diferente color y se crea como un degradé entre ellos. Cuéntenme qué les parece, a mí me encantó y además se ve muy bonito en cualquier escritorio o en la mesa de centro. También me parece un muy buen regalito y en serio me encantó, cuéntenme qué les parece. Para la segunda idea, la vela de mentiras, vamos a necesitar frascos viejos, yo usé unos de una vela. Una vela de pila, también podrían usar una vela de verdad, pero me parece mejor esta porque no tenemos peligro de quemarnos. Yute.
canela y por último cabulla de fique. Lo primero que hice fue medir el yute para que quedara del tamaño del frasquito y corté una tira. Asegúrate de que esta tira sea un poco más grande que el perímetro del frasco para poder asegurarla muy bien. Ya cortada la tira, la vas a poner rodeando el frasco y con ayuda de silicona vas a asegurar el yute. Ten mucho cuidado en este paso para que no te vayas a quemar y si eres menor de edad, no olvides pedirle ayuda a un adulto. Para decorarlo un poco más, corté un palito de canela, no tan grande, más o menos como del alto del frasquito. Lo amarré al frasco muy bien y terminé haciendo un moño para que se viera más lindo. En este paso tú puedes hacer la cantidad de nudos que pues, te parezcan adecuados para que no se te vaya a salir el palito de canela. Digamos, yo acá hice uno al principio y después ya cogiendo el palito de canela hice dos nudos para que no se me fuera a caer. Hice el moño de zapatos, uno normalito, no importa, y lo arreglé al final y corté el exceso para que quedara muy bonito. Después de cortar el exceso puse la velita dentro del frasco y quedó divino, a mí me encanta. Lo mejor es que no hay peligro de quemarse y además esto lo puedes usar pues siempre, en serio no necesitas comprar ninguna vela, solo necesitarías comprar la pila si se acaban, pero estas velas en serio duran hartísimo. Como sé que a veces es difícil quitar las etiquetas y limpiar los frascos, les voy a mostrar cómo lo hago. Para quitar la etiqueta, sumerjo el frasco en agua y dejo aproximadamente 10 minutos. El agua hace magia y hace que las etiquetas quiten súper fácil, así como vieron. Y si su frasco tenía una vela y queda vela en el interior, lo pongo a baño de María y cuando esté derretida totalmente la cera, la saco y sobre un papel de cera o de mantequilla, vierto la cera. Lo lavas con jabón y queda perfecto. Si vas a hacer esto y eres menor de edad, mejor pídele ayuda a un adulto. Y queda así el frasco, queda perfecto. Bueno, para hacer este último DIY vas a necesitar los frascos, unos copitos o algodones o algo que venga en un empaque que no te guste y quieras ponerlo lindo. Yo saqué los copitos de su empaque y los puse dentro del frasco. Esto mismo hice con las almohadillas de algodón y me parece que se ve súper bonito. Ya puedes tener esto exhibido en tu baño y como que ya no tienes esos empaques tan feos. Y lo único que hiciste fue reusar frascos viejos, me parece una súper buena idea. Cuéntame qué te parece. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Si así fue, no olviden ponerle manito arriba que me harían muy feliz. También no olviden suscribirse al canal para seguir viendo esta carita. Y coméntenme cuál de las tres ideas les pareció más bonita. A mí me encantó la de la velita, me parece un buen detallito. Me parece que en cualquier lado de la casa se ve bonita. Y coméntenme cuál fue la que más les gustó. A mí me parece muy difícil escoger, pero pues creo que esa es la que más me gusta. No olviden también compartir este video con sus amigos para que ellos aprendan y reciclen sus frascos. Y bueno, nos vemos al próximo video. Chao.